Transmitiendo en vivo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Bueno, hoy me apoderé un poquitito del Instagram de Canal 13 porque, bueno, tengo la suerte de poder conversar con la fisioterapeuta tiktokera más genia del universo. De verdad, esperen, voy a ubicar bien esto, a ver si podemos tener mejor luz. Bueno, y por supuesto vamos a conversar con la querida Anto, pero bueno, le conocemos más como Newbu, la verdad. Yo no tengo TikTok, pero sí la veo en Twitter, porque gracias Anto por subir todo a Twitter. Hola a todos los que se van sumando también. Esperen, esperen. Le voy a dar ya la bienvenida a... Igual ustedes saben que yo no soy muy ducha para estas cosas de la tecnología. Cruzo todos los dedos para que salga súper bien mi primer vivo desde las redes del 13. ¡Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Anto! estás? Estoy ¿Cómo acá estás? ¿Cómo también estás, Anto? yo solucionando un poco mis problemas de Yo soy un desastre logística. para esto. Yo soy un desastre, Anto. Yo soy un poco más vieja que vos y entenderás que esto no existía luego en mi época y esa onda. Entonces, esto de hacer el vivo y de ubicar la cámara y buscar la mejor luz, lo estoy intentando. ¿Vos qué tal con eso, con la tecnología? Vos sabés que yo también estoy aprendiendo porque la verdad es que cuando empecé luego a subir videos ahí en ese TikTok todavía yo no entiendo y no entendía muchas cosas, nada más probaba y era prueba y error, así había veces que pasaba pelada, pero bueno, siempre hay que únicamente probando y intentando. Bueno, te quiero decir que sos una genia porque subís también a Twitter. Para nosotros los más grandecitos que no tenemos TikTok, entonces yo te reveo en Twitter. Sí, claro, empecé a subir, antes no subía tanto en Twitter, pero a la gente le empezó a gustar también poder ver en Twitter porque realmente muchos no tienen el TikTok, entonces es una forma también de llegarle un poco más a la gente. Obvio. Tenía miedo de que por ahí, no sé, hay veces que te dicen, ay, traer cosas de otra red social hacia acá no están, pero la gente al final recibió bien, ¿verdad? No me puedo, Pero re, tengo que Anto, ¿dónde agradecer. estás las reglas? No hay reglas acá, sé lo que mejor te parezca y como vos mejor te sientas, ¿verdad? Claro, sí, por eso, ¿no? Y empecé a subir y realmente la gente se prendió y estoy súper agradecida y realmente me agradezco que estén haciendo y se estén aprendiendo y estén haciendo los ejercicios, ¿verdad? Porque hay muchos que Primero, no luego te tengo querían. que preguntar si te gusta esto de fisioterapeuta tiktokera, porque si me decís no me gusta, no te digo así nunca más. ¿Te gusta? No, yo no tengo problema. Primera vez en mi vida que me dicen así, tipo, es algo muy, muy nuevo para mí. Todavía no sé ni si me gusta, si no me gusta, pero la verdad es que es la realidad. Estamos en TikTok, subo videos en TikTok y ¿qué vamos a hacer? Es así, ¿verdad? Entonces, que vamos a llamar a las cosas como son también, porque que no vamos a tener miedo porque muchas veces creamos nomás un preconcepto a ver, de decir, a ver, no me gusta esto, cosas así, pero no, realmente no tengo problema para nada. ¿Cómo se te ocurrió hacer los videos? Viste que ustedes, los médicos, son así recontra serios todos. Yo soy de familia de médicos, mi hermana mayor médica, mi otra hermana médica, yo nomás salí por otro lado. Y son así tipo recontra serios con este tema de las redes sociales, ¿verdad? Tipo, no es que les gusta demasiado exponerse. ¿De dónde salió Anto haciendo sus videos de TikTok y enseñándonos? ¿De dónde salí? La verdad es que, mira, empecé, estábamos en la cuarentena, la gente estaba todavía un poco con muchos dolores que no estaba pudiendo tratar, y es una realidad que muchas veces las personas no tienen acceso a ese tratamiento que necesitan o no tienen el acceso que necesitan a esa terapia. Y nosotros lo que yo quería hacer nada más un instrumento, que es lo que estoy gracias a Dios logrando, ¿verdad? Es ser un instrumento para poder ayudarle a esas personas, porque si bien tenemos pacientes que se siguen, que se tienen acá siempre con nosotros, como te digo, hay personas que no pueden acceder a eso o que no tienen el tiempo, cosas así. Y la idea era principalmente ayudar. Y también otra cosa muy importante es dar a reconocer un poco lo que es el trabajo del fisioterapeuta, ¿verdad? Porque muchas veces uno tiene un preconcepto que no, que por no conocer lo que implica la fisioterapia, no sabe que ciertas patologías pueden mejorar con fisioterapia o no sabe que un fisioterapeuta puede ayudarle, ¿verdad? En lo que está pasando. Entonces, también dar a conocer un poco sobre los problemas que presenta la gente y para que la gente también ellos mismos puedan saber cómo abordar y qué hacer, ¿verdad? Entonces, nada más para ayudar. Pero Anto, a tu manera estás colaborando muchísimo. O sea, yo creo que, no sé, me parece que lo fundamental de los médicos es que ustedes encuentren la forma de que nosotros, sus pacientes, podamos poner en práctica lo que ustedes quieren que nosotros hagamos, ¿verdad?
Y si vos encontraste esta forma, me parece espectacular, ¿verdad? Tus pacientes te reciben. Por suerte, vos sabés que Claro. realmente sí, la gente se prendió y hace los ejercicios. Entonces es una forma, bueno, la realidad es que yo soy como soy profesora de danza clásica, bueno, me recibí, ¿verdad? Hace mucho que no ejerzo enseñando, ¿verdad? No. Pero estaba el tema que la gente baila en TikTok y después estaba viendo perfiles que enseñan en TikTok. Entonces que dicen, bueno, yo sé bailar, o sea, yo puedo bailar, tampoco para decir que sé bailar, puedo bailar y también puedo enseñar. Entonces medio mezclé un poco porque también soy docente. Entonces estuvimos trabajando muchísimo en la adaptación a las nuevas tecnologías para poder enseñar a los alumnos y también he llegado a usar de repente mis videos para mandar a los alumnos y que aprendan un poco, que de una forma un poco diferente también. Re baila, dice. Re baila. Estoy leyendo los comentarios. Pero, Ando, ¿en qué momento haces? ¿Viste que requiere también esto? Hacer los videitos requiere su tiempo, ¿verdad? Y aparte, editar y armarlo te lleva un tiempito. ¿En qué momento haces eso entre paciente y paciente? De hecho que sí, hay, depende del día, depende de cómo esté el movimiento por la clínica. Hay veces que estoy filmando antes de mi primer paciente a las 6:30 de la mañana, hay veces que estoy filmando después de que se fue mi paciente a las 8 de la noche, porque nosotros estamos cerrando la clínica a las 7 más o menos. Entonces, tipo, hay veces que algún paciente no viene, me planta, me avisa, así, tipo, ay, no, no voy a poder hoy llegar a mi. Y entonces también, viste, encontramos momentos, ¿verdad? Porque hay veces también que de repente hay alguien, personas me empiezan a presionar un poco, digo, ah, quiero saber sobre esto, quiero saber. Digo, sí, no tengo problema, voy a subir todo lo que me piden, pero por favor, si Pero tienen déjeme tiempo, pasar. porque es así mismo, digo, por favor, paciencia, porque también tengo que sacar tiempo para poder hacer las cosas, ¿verdad? Pero con gusto, con mucho gusto, ¿verdad? Bueno, por cierto, aprovechemos que te tenemos, Anto, y si por ahí tienen alguna pregunta, bueno, adelante, ¿verdad? Anto es una Claro. genia, hasta tu abuela de 93 años la atiende, dice. Ah, sí, mi abuela. Uf, 94 sí que cumplió ahora en la pandemia. Ella Qué está genia. espléndida. Se atendió varias veces también conmigo. Sí, encima delicada, siempre. Viste como las señoras antes siempre son delicadas. Entonces, siempre únicamente atención VIP para ella. Pero, Anto, sobre todo los videos que subís, Anto es hermosa, dice Elisa Báez. Yo te leo. Gracias. Yo te leo. Anto, es súper realizable, es como muy accesible, Anto, los videitos que haces en esos cortos 15 segundos que tenés. Claro, sí, hay veces que, por ejemplo, bueno, hay cosas que yo ya no puedo manejar, como viste, cosas muy específicas de cada persona, de cada paciente, pero trato de hacer algo que sea un poco accesible para todo el mundo, que todos puedan practicar, que todos puedan probar a ver qué tal les va, ¿verdad? Tal vez más adelante podemos ir subiendo algunas otras cosas, pero siempre pensando en que sea útil para la mayoría, ¿verdad? Anto, mira, yo tengo hernia de disco, che, la que se acerca así para leer, ya no veo más nada. Yo tengo hernia de disco en la L5 y S1, puede ser. ¿Qué me Sí, sí, recomendás? sí. Dice el Liliana. Bueno, la hernia de disco en realidad es algo súper normal y es algo que anda ocurriendo, que hay muchísimo en nuestra sociedad y es una de las cosas que más vemos en nuestra práctica, pero la gente tiene un mal concepto de que la hernia de disco a mí me imposibilita y yo ya tengo que cuidarme y yo no puedo hacer nada y yo ya no puedo moverme. Porque antes era así, antes se decía, bueno, reposo, bueno, descanso. Entonces, no es, pero lo que los estudios nos muestran ya últimamente es que no es así. Lo que tenemos que hacer es adaptar la actividad física que nosotros realizamos. Y eso también es algo que nosotros, que yo le digo siempre a los pacientes, nosotros los fisioterapeutas no vamos a sacarte el ejercicio físico a menos que sea súper necesario. O sea, si yo te digo, por favor, no te vayas a jugar fútbol con tus amigos, porque hay veces que pasa que tenemos que pedir al paciente, tenemos que, o sea, lo que hacemos es adaptar la actividad física. Ahora, si nosotros le pedimos es porque ya es un caso especial que por favor le puede perjudicar bastante. Entonces, con las hernias siempre lo que como trabajamos es un proceso de adaptarle al cuerpo a volver a esa actividad física, porque lo importante, lo básico siempre cuando yo tengo cualquier lesión, cualquier patología y yo quiero empezar a hacer actividad física es hacerlo en forma progresiva. Siempre, porque no es no hacer, porque una cosa, porque también es algo que uno quiere, por ejemplo, no está haciendo nada y de repente se desespera, bueno, no, no, estoy demasiado parado y empieza y quiere hacer las cosas así a lo loco. Te Y no duele es, todo.
Sí, No. entonces pasa muchísimo y entonces muchas veces podemos retroceder lo que estamos logrando. Lo ideal siempre es empezar de a poco, sí, empezar de a poco, ser progresivo, acostumbrarle a nuestro cuerpo a recibir eso que le estamos queriendo dar, pero siempre moverse. Las cosas, o sea, las patologías que vienen por el movimiento, como son, ya sea esguinces, luxaciones, hernias, todas esas, las patologías que vienen con movimiento, lo ideal siempre es tratar con movimiento. Tiene que ser un movimiento bien direccionado nomás. Mirando esta pregunta que nos envía Noelia, dice, tengo un brazo dormido porque me quitaron los ganglios linfáticos de raíz del tratamiento contra el cáncer. ¿Qué recomendaciones me pueden dar, porfa? Dice Noé. Bueno, de hecho, cuando estamos hablando de personas que tuvieron algún, ya sea alguna intervención quirúrgica, en este caso por un post-CA, un cáncer, ¿verdad? Para eliminar cáncer, siempre debe de hecho tener un acompañamiento fisioterapéutico, porque cuando lo que nosotros trabajamos es, por ejemplo, en personas que se le realizó la extracción de los ganglios, quedan edema, quedan hinchazones en los brazos, por ejemplo, que eso también puede generar hormigueos, puede generar pérdida de sensibilidad, porque los ganglios que se sacan están encargados de drenar ese líquido que va hacia las extremidades. Entonces, cuando se le saca, tiende a quedarse un poco hinchado, entonces siempre tiene que tener un acompañamiento para hacer un drenaje, que eso vaya circulando, para poder evitar esta clase de problemas, muchas veces la pérdida de sensibilidad, cosas, pero todo se estimula y generalmente se suelen, si bien muchas veces hay, tal vez no te puedo decir sin hacer una evaluación, decir esto se va a solucionar así, pero siempre se ve algún progreso y alguna mejoría, ¿verdad? Pero siempre con un acompañamiento profesional adecuado. Ah, tú sabes que es genial que andás derribando muchos mitos. ¿Sabes cuál? El de explotar los dedos. Ando, me encantó. ¿Quién Sí. es el de 60 años? No sé, que se explotó su dedo todos los días. Impecable estaba. Puedes creer, sí, puedes creer. La gente cree siempre eso, porque a todos en algún momento en nuestra vida explotar tu dedo. La gente tiende a demonizar el explotar los dedos así Sí. como algo, pero bueno, si bien es un hábito que, claro, no es de lo más estético, desde cosas así, ¿verdad? Tampoco no es algo así dañino y perjudicial como estaban diciendo siempre, ¿verdad? Porque a la señora de antes te ven explotando el dedo y es así, no sé, te van seguramente te vas Sí. a liar algún regaño. Pero Sí. en cuanto a la artritis, en realidad eso ya está más que descartado, ¿verdad? Que en realidad en cuanto a producir artritis, eso no produce artritis. Explotar los dedos o las articulaciones no produce artritis. Lo que, como le decía en el video, lo que sí se cree muchas veces es que puede generar algún tipo de debilidad en la extremidad a largo plazo, pero tampoco algo muy, muy evidente, ¿verdad? Entonces, pero así en deformar la articulación también es un mito, tampoco deforma la articulación porque también te dicen que queda grande, que te va a crecer la articulación o que te queda Eso. artrosis. Pero ninguno de los dos, eso es mentira. Anto, vi que estás incursionando también en guaraní. Vi que estás haciendo algunos videos en guaraní. Che, por zapaite, yo procuro, Anto, hablar en guaraní, pero me imagino que con los términos técnicos es mucho más complicado todavía. Mira, te cuento, te soy sincera, yo tampoco hablo guaraní, por más de que me encanta y por más de que me adoro el guaraní, nunca tuve un contacto demasiado directo, entonces, claro, me cuesta mucho hablar en guaraní, pero gracias a Dios tuve la ayuda de mucha gente y bueno, ese video que hicimos fue en realidad en colaboración, porque yo pasé el guión a una profesora que se tomó la molestia de agarrar y traducirme y de mandarme la pronunciación para que yo pueda practicar y con eso poder filmar, ¿verdad? Pero siempre es importante el trabajo en equipo. Tal cual, mira lo que dice acá Carlos Altamirano, qué buena aclaración, yo los exploto siempre, pero a que huye porque me decían que a los 50 ya no podría moverlos. Claro, a todos nos dijeron lo mismo. Sí, hay gente que me está diciendo, yo voy a guardar mi video para mostrarle a la gente cuando me dice, o sea, voy a sacar mi celular y le voy a mostrar tu video. Anto, viste que yo me imagino que la gente que nos está viendo ahora, tipo, está terminando su jornada laboral, ¿verdad? Estuvimos sentados todo el día. ¿Vos decís que podemos hacer algo para estirar, Claro. movernos un poquitito? ¿Qué decís? ¿Tenés lugar ahí? Tengo lugar, déjame, te voy a ver acá. Podemos movernos un Yo lo que poquito. tengo que hacer lugar, espera que vamos a hacer lugar las dos. Banca. Sí. Banca, es que tengo que mover mi mesa. ¿Puedo con taco o no se puede con taco?
Sí, vamos a estirar un poco entonces la parte de arriba, la parte Allá. de... Podemos Allá. trabajar un poco las extremidades. A Voy ver. a sacar este, voy a ubicar acá. Nos ubicamos las dos y vamos. Es tipo, fue una jornada muy larga. Olimpia se quedó sin técnico. ¡Desastre! A ver si se me ve. Te veo súper bien. Por lo menos para estirar un poco, ¿verdad? Los que estuvieron sentados todo el día en Ahí la me está viendo office. más o menos. A ver, voy a subir más arriba. Sí, súper. Ahí, ok. Vamos a estirar entonces todos los bracitos, vamos adelante. Esto es un estiramiento que ustedes pueden realizar también siempre cuando están en la oficina, así les va a ayudar muchísimo cuando trabajamos mucho en la computadora. Vamos a la muñeca. Ahí eso. Podemos siempre los estiramientos contar hasta 20 segundos, más o menos mantenemos, podemos repetir una o dos veces. El otro lado siempre, vamos a trabajar los dos lados. ¿Sí? Siempre, entonces esto también nos va a ayudar porque, por ejemplo, cuando estamos tipeando mucho, usando mucho el celular, Sí. ¿sí? Entonces también es muy bueno, bracito acá, ¿sí? A los costados, Después ya eso vamos a saltar también. y eso en otro vivo que nos toque. ¿Cómo? En otro vivo que nos toque ya vamos a saltar, vamos a hacer Sí, podemos hacer todo. muchas otras cosas. Vamos a estirar esta cabecita, el cuello también es muy Sí. importante. Entonces vamos a estirar, ponemos la manito ahí atrás de la oreja y miramos hacia abajo, hacia el piso. Vamos a estirar. Tipo, le empujo a mi cabeza, ando. Hacia abajo, exactamente. Va a ser mirando, si yo vamos a hacer la mano atrás y la cabeza hacia la pierna contraria, vamos a estar estirando todo el cuellito. Eso nos va a ayudar a movilizar también, ¿sí? El otro lado. Espero que estén haciendo todos ahí en sus casas de la OBI, ¿eh? Espero que no seamos solo Sí, Anto y yo. circulito hacia un lado, hacia el otro. Siempre es importante movilizar nuestras articulaciones. Movilizar las articulaciones nos ayuda a lubricar también. Entonces, personas que tienen que tienen algún tipo de patología o que quieren, siempre es importante movilizar las articulaciones para moverle, para mantenerlas sanas. Entonces, una articulación móvil es una articulación sana. Siempre tenemos que movilizar. Podemos entonces continuar con la cabeza de costadito. Sí. Siempre eso Hace todo también cuando ruido. pasa. ¿Cómo? Hace todo clac, 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 Es así. súper normal que haga ruido cuando estamos haciendo estos ejercicios, giramos. Es súper normal porque la articulación no está acostumbrada y el cuello está recibiendo una presión durante todo el día cuando estamos enfrente a la computadora, enfrente al celular. Todo eso genera presión en nuestro cuello, por eso también, como digo, subí videos, ¿verdad?, sobre la ergonomía del lugar de trabajo, porque es importante cómo nosotros tenemos ubicadas nuestras cosas para evitar dolores que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿verdad? No sé qué tal, qué te pareció, te relajó un poquito el cuello, hombros podemos mover también hacia Pero re, atrás. Anto, justo te iba a contar eso, que estaba, por favor, acá ya charla de amiga, esto era, había sido, acá, Anto, la nuca, cuando te estira, cuando te duele todo, me compré un parche el fin de semana, ¿viste ese parche de vieja, lo que usábamos Sí. antes? Nada, me compré, me estaba toda contracturada, porque uno se contractura todo, Anto, Así. Y bueno, en realidad lo que la pasa nuca. es que ese músculo, sobre todo que es el trapecio, el que está acá en el cuello, que es el que se quiere Sí. contracturar, si bien es un músculo que de hecho está ya con mucha presión, porque la cabeza es muy pesada para eso, para el cuellito que no está, que está sosteniendo. De hecho, Claro. fisiológicamente nuestra cabeza creció mucho en estos momentos en que nosotros nos estuvimos adaptando. Ahora el ser humano se adapta a la bipedestación para mantener nuestro cerebro. La cabeza creció y se puso muy pesada. Entonces es normal tener problemas de cuello. Aparte de que es un músculo muy somático. ¿Qué significa eso? Es un músculo que percibe mucho la parte emocional de la persona. Entonces uno se estresa, se preocupa y ya se tensiona toda Sí. esta zona. Entonces es muy normal porque, como le digo, ya está recibiendo mucha fuerza, mucha presión durante el día y también percibe todas esas emociones que nosotros tenemos durante el día. Es súper normal que el cuello esté tensionado. Y como les digo, tendemos a estar en posiciones que no favorecen al cuerpo, porque cuando trabajamos en la computadora, si nuestra computadora no está elevada, nuestra cabeza ya estamos bajando. Sí. Y cada vez que bajamos son más kilogramos de peso que estamos poniendo sobre nuestro cuello.
La misma cosa, salimos de la computadora, empezamos con el celular que también estamos bajando la cabeza para hacer. Entonces, es un patrón que estamos repitiendo constantemente y que nos puede, que es lo que también puede perjudicarnos. Por eso siempre hay que movilizar, estirar, moverse, porque es lo que nos va a ayudar a relajar y ayudar a que eso se vaya volviendo a su estado normal, Ando, acá hay una pregunta, son muchas letritas, a ver si no ¿verdad? meto la pata, a ver un poco. Yo también tengo hernia de disco cervical y lumbro sacro, tengo todas las L1, L2, L3, L4, L5, L6, L8, T12, me quedé en silla de ruedas y ahora hago de todo, dice. ¿Vieron? Las hernias de disco no son porque la gente cree que hay hernia de disco, me tengo que operar, ya no puedo más caminar, y no es eso, no es Sí. una condena, es tiene que tener un acordaje correcto y se pueden lograr muchísimas cosas, claro que sí. Mira lo que te dice Gaby, Anto, yo trabajo mucho desde mi celu y al final del día me suele doler la muñeca. ¿Eso es por la posición o por qué? Dice. A ver, con el celular tenemos dos cosas. Primeramente, tenemos lo que podemos conocer como el síndrome de Quervain, que es un síndrome que se produce por la tendinitis del dedo acá. Este tendoncito que se ve, bueno, Sí. es algo muy común, ¿sí? Es muy común porque cuando tecleamos, porque las tendinitis vienen por sobreuso, entonces nosotros al teclear lo que estamos haciendo es ponerle mucha presión sobre eso, o sea, estar forzando ese tendón sobreusando y puede generar dolor en toda esta zona de la muñeca. O también otra cosa que podría ser es un síndrome del túnel carpiano, que es nosotros tenemos unos nervios que pasan por acá, por un túnelcito que tiene un ligamento que pasa encima y a veces que ese ligamento se engrosa o se inflama y presiona el nervio que está pasando por el túnelcito porque es muy, muy estrecho. Entonces, presiona y eso puede generar hormigueos, dolor, ya sea en la muñeca o en la mano. Entonces, siempre es importante, por ejemplo, evaluar para saber cuál es el origen de ese problema, pero probablemente sea uno de esos dos que al usar el celular, todo eso, ya sea, si estoy con un síndrome de túnel carpiano, va a inflamar más todavía mi ligamento que está causando, o si estoy también con el síndrome de la tendinitis de Quervain, también usar mucho el celular. Es algo que nos puede afectar. Por eso yo a mis pacientes siempre le digo, manden nota de voz y si a alguien no le gusta, bueno, lo siento. A mí que le mandale conmigo, decirle que mi fisioterapeuta me dijo que yo mande nota de voz. Ando, pero cuando ya te agarra tu tendinitis, ¿cuál es el tratamiento? Hay que hacer dejar de usar el celular. ¿Qué hay que Hay hacer? ejercicio. Tratar de descansar un poco el celular y también hay Regular. ejercicio que podemos hacer que ya también para la tendinitis de Quervain y para los dos, para la tendinitis y para el síndrome del túnel carpiano, tienen videos en mi TikTok que van a encontrar para fortalecer ya sea toda la muñeca, pero lo más importante es movilizar esos estiramientos que estuvimos haciendo, pueden hacer al terminar el día, así, acá, brazo, el cuello, porque también está relacionado porque los nervios salen del cuello y van hasta la mano, entonces también está relacionado con el cuello. Movilizar, mover, tomar los descansos necesarios y probablemente vamos a tener mejorías también. A mí me suele doler el cuello y hombro después de haber trabajado mucho, es súper doloroso, dice Has Barrios. ¿Qué tiene que hacer para no vivir tomando calmante, verdad? Como les digo siempre, también muchas veces puede ser alguna disfunción postural que nos está causando algún tipo de ese tipo de dolor, ¿verdad? Por eso también nosotros realizamos una evaluación postural completa del paciente cuando viene para poder decirle, bueno, esto, porque hay veces que el origen del problema no está donde se cree, porque yo puedo decir, hemos trabajado con pacientes que estaban teniendo dolor de codo, dolor de codo, dolor de codo, y se les trata el codo y no era realmente ahí, el problema es que estaba con un problema de hombro y entonces al dejar de mover el hombro sobrecargó el codo y entonces ahí le empezó a doler el codo. Entonces, nuestro cuerpo pues está todo conectado, trabaja todo en conjunto siempre. Así que lo que hacemos, por ejemplo, como les digo, una vez más les recuerdo, en mi TikTok tienen muchísimos ejercicios, más de un video hablando de dolor de cuello y ejercicios caseros para tratar el dolor de cuello, tanto estiramientos como fortalecimientos. Hay un video que yo subí que tenemos, por ejemplo, que colocamos con una simple toalla de toalla larga. Colocamos acá enfrente y hacemos unos masajitos, automasajes y estiramientos que le va a servir muchísimo. O sea que Anto es súper genial eso, porque ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos duele algo? Y calmante, ¿verdad? O algún descontracturante. Y nos llenamos de eso y al final no te soluciona, te soluciona ahí en el momento, nomás, ¿verdad? Mañana te duele de nuevo.
Claro, o sea, no estamos, eso es lo que yo muchas veces también les quiero, les explico a los pacientes, o sea, no estamos tratando la base, el origen de ese dolor, lo que estamos tratando es el síntoma nomás, pero la Claro. base de ese dolor va a seguir ahí, entonces probablemente vos te vas a ir y después termina el efecto y va a volver ese dolor. Por eso siempre también lo que nosotros buscamos es enseñarle al paciente cómo tratar, cómo lidiar con eso, con su problema, con la patología que tenga ahora, con esa disfunción para poder evitar tener depender de fármacos o depender del médico o todo el tiempo, porque también eso es gasto para él y también genera un desapego del paciente, porque el paciente tampoco no se siente completo si tiene que estar tomando Claro. medicamentos todo el día. No genera una adherencia del paciente al tratamiento. Acá Pato Liana habla. Justo yo vi el video de que te pusiste la pelota en la panza para las embarazadas. Dice, mi amiga embarazada probó los ejercicios que vio en su TikTok y le resultaron, dice. Viste, hasta me puse una panza, ¿viste? Vamos, si vamos a hacer las ¿Sí? cosas, vamos a Vamos a hacer hacer bien. bien. Sí. Pero hasta panza falsa me puse, Acá dice Lucía. Me diagnosticaron escoliosis y ahora estoy con mucho dolor de espalda y cuello. Anto, ¿qué le decimos? bueno. Sí o sí, bueno, cuando estamos tratando de escoliosis, sí o sí tiene que tener un acompañamiento profesional porque tenemos que saber, por ejemplo, el origen de esa escoliosis. Si bien la escoliosis muchas veces, en la mayoría de los casos, es idiopática, pues hay que siempre descartar cualquier otra cosa, ¿verdad? Idiopática significa que no se sabe qué es lo que origina. Hay que primeramente descartar cualquier cosa y también hay que, cuando tratamos escoliosis, nosotros nos fijamos en cosas como la edad del paciente para saber si todavía está en etapa de crecimiento, si estamos mujeres, si esa mujer también estamos viendo el tema de la primera menstruación, todas esas clases de cosas para poder saber si el paciente está todavía en etapa de crecimiento o no, para ver cómo vamos a abordar el tratamiento. Porque problemas como escoliosis, problemas plano también, son mucho más complicados de abordar cuando ya el paciente terminó la etapa de crecimiento, porque ya están ahí asentados. O sea, uno ya terminó de crecer, ya terminó de formarse y se formó así. Pero si bien nosotros podemos trabajar mejorando muchas cosas y trabajando, ¿verdad? También aliviando esa sintomatología y enseñándole al paciente a tratar eso en su día a día, muchas veces el retroceso completo ya no se puede, pero también depende de qué causa. Si una persona ya es una persona mayor y puede ser que un dolor de espalda sea lo que le está causando la escoliosis porque está adoptando una mala posición Claro. para evitar que le duela, por ejemplo. Entonces, son distintas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos a una persona así. Anto, ¿cómo te quieren? Mira este mensaje. Si Anto no es la mejor fisioterapeuta del país, con creces está entre una de las mejores. Excelente profesional, una con tu propia. No, hombre, ya nos derretimos todos. Está sesgado esa persona que está diciendo ahí, Ah. está. Acá dice Elisa, un poco antes de la pandemia llegué a la cirugía porque la hernia comprime todos los nervios. Por eso llegué a la cirugía, me comprimió la vejiga por falta de estiramientos. Muy cierto lo que dice Anto, dice Elisa. Sí, claro. Es que la gente muchas veces no le da una atención debidas a tiempo y después. Sí, tal vez yo trataba, ¿verdad? En un momento, en un inicio, no va a terminar en eso, ¿verdad? En algo tan complicado como terminar una cirugía. Aunque a veces sí, ¿verdad? Tal vez yo podría haber evitado ciertas cosas. Entonces, por eso también es importante que se vaya conociendo la labor de nosotros los fisioterapeutas, porque estamos para ayudarles y para evitar que la persona pase ese mal momento, por ejemplo. Porque Claro. quieras o no, si bien tal vez después le ayuda, ¿verdad? Pasar por una cirugía es algo traumático, es algo un poco complicado. Entonces, siempre nosotros estamos para darle esa atención, ya sea prequirúrgica, si es que vamos a hacer un acompañamiento no invasivo, o sea, un acompañamiento conservador solo con nosotros, o si vamos a hacer un tratamiento invasivo como una cirugía para prepararle a ese paciente para la cirugía y para ayudar a una mejor recuperación después de la cirugía también. Anto, qué buena esta pregunta. Dice Gaby, ¿se pueden fortalecer los músculos del rostro? Se pueden, claro que se puede. Cualquier músculo, sí, se puede. ¿Cómo? Con talla. Anto, yo ahora que sé, ¿sabes por qué? Te juro que le doy la derecha a Gaby en esta pregunta, porque creo que con el paso de los años, tipo, se van aflojando algunas cosas, ¿verdad? Tipo, se te va cayendo como el resto de tu cuerpo, que no, ¿para qué vamos a mencionar? También me acuerdo que una vez una doc me dijo, puede ser esternocleidomastoideo o algo. Sí. Eso, viste que averigüé,
Y tipo, me dio algunos ejercicios para hacer, porque yo me miro la foto y digo, Dios, me parece que se me cae, ¿por qué se me cae? O sea, esto no se me caía a los 20, a los 40 ya se me cae. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por favor, tira algunos ejercicios, Ando. Bueno, la realidad es que, a ver, sí, los músculos, claro, se van perdiendo, si bien también cuando estamos hablando de arrugas y cosas así, están involucradas otras cosas como la elastina, ¿verdad? Como el colágeno, pero cuando estamos, si bien lo que es músculo siempre se puede fortalecer, no importa dónde esté, el músculo sigue siendo músculo, así que siempre se puede trabajar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, personas que tienen lo que se le llama el parálisis facial o conocida como derrame facial, ¿verdad? Que Sí. termina paralizado. Nosotros, de hecho, que trabajamos fortaleciendo los músculos, pero es nada más hacer, si mi músculo está caído hacia abajo, es nada más el movimiento contrario. O ¿Qué sea, hago? siempre, si esto está hacia abajo y estoy buscando que suba, entonces yo voy a hacer el movimiento para subir, ya sea sonrisas, ¿sí? Cosas así, cosas que me ayuden a trabajar, ¿sí? A movilizar toda la musculatura, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos, por ejemplo, ponerle fuerza, ¿cómo yo le puedo poner resistencia a eso? Por ejemplo, una sonrisa. Yo le resisto la sonrisa con mi O mano, sea, entonces eso va a hacer que genere que yo tenga que hacer más fuerza para sonreír, entonces para trabajar el músculo, ¿entendés? ah, yo me río todo de balde, Ando, se me va a acabar todo. Te juro. Pero en serio, Ando, con los años, eso se nota. Yo me doy cuenta en las fotos, digo, ¿qué es esto? Esto no se caía. Esto tampoco, ¿viste? Sí, bueno, todo se te va cayendo. De verdad, entonces es, si vos querés que se vaya para arriba y tipo, ir estirándole todo el día. Claro, trabajar, claro, sí, porque, bueno, la gente siempre quiere fórmulas mágicas para ciertas cosas, pero la realidad es que muchas veces el cuerpo no funciona, o sea, la realidad es que el cuerpo no funciona así, y todo lo que vamos a Claro. querer, si queremos ver cambios, siempre es tener un poco de paciencia y perseverancia, así. Ser tenaz. Claro, pero así también los cambios que vamos a ver van a ser duraderos y van a ser efectivos. La mejor profe, dice Edu López. Ah, sí, seguro están algunos de mis alumnos viendo, hola. Bien, ¿dónde enseñando? Bueno, yo enseño acá en Ciudad del Este, en la Universidad La Paz, se llama. ¿Vos estás en Ciudad del Este, Y Ando? yo estoy en Ciudad del Este, sí, yo soy de Ciudad Ya del me Este. quería ir yo a tu consultorio para que me estire todo, ya me iba a ir. Sí, pero ahora, después de que de la pandemia, estoy pensando ir así ciertos días hacia allá, pero Vení, obvio. por ahora estamos encerrados acá, por ahora estamos. Mira, Anto, qué cosa linda. A mí estas cosas me emocionan. Soy estudiante de fisioterapia y Anto es mi inspiración a seguir. Mira, dice Sí, Tereré Café. gracias. Gracias, Julina. Sí, es que en realidad no, muchos alumnos me estuvieron escribiendo y me dijeron así, tipo, aprendo mucho, veo mucho tus videos. Es más, te cuento, hoy, por ejemplo, más temprano estuve dando una charla para una universidad de México, que me contactaron también a través de TikTok, la Universidad Mexicana, en la Universidad de Guanajuato estuvimos dando una charla para la semana de terapia Bien física para los ahí. alumnos de la universidad, así que fueron los alumnos que me contactaron, ¿verdad? Que ellos me Qué seguían y a través de capa. mis videos sí me escribieron, entonces muchos alumnos que están viendo y les agradezco muchísimo también que por seguirme, ¿verdad? Acá dice, con los años se aflojan todos los músculos. Por eso es importante también trabajar el fortalecimiento del suelo pélvico. Sí o sí debemos realizar las mujeres, dice. El suelo pélvico también es algo que está súper olvidado entre las mujeres y no se tiene en ¿Qué hay que cuenta. hacer? Porque el suelo pélvico es lo que mantiene nuestros órganos en su lugar, o sea, mantiene el útero en su lugar cuando estamos. Y a veces, por ejemplo, las personas, cuando están las embarazaditas, muchas veces no se le da un acompañamiento fisioterapéutico. Nosotros, las fisioterapeutas, estamos para ayudar a fortalecer ese suelo pélvico para evitar, por ejemplo, incontinencias urinarias. Para ayudar, un buen suelo pélvico fuerte evita, por ejemplo, prolapsos más adelante, ¿verdad? En la edad mayor, evita, como le digo también, incontinencia urinaria, ya sea en el embarazo o en la edad mayor también un suelo pélvico bien trabajado. Entonces, siempre nosotros también trabajamos acá en el local con embarazadas y con pre y posparto, y eso también ayuda muchísimo. Para que sea un parto, por ejemplo, ya sea un parto natural o por cesárea, la embarazadita también tiene muchísimo más, le es mucho más fácil el parto en ese momento,
ya sé cómo le digo, sea cesárea o sea parto natural, pero y también es muy eficiente en personas de edad avanzada para evitar, por ejemplo, esos problemas. Y el suelo pélvico se trabaja contrayendo. El suelo pélvico se contrae cuando nosotros, por ejemplo, hacemos como para atajar el pipí, las mujeres. Bueno, y eso es, ahí estamos contrayendo el suelo pélvico. Y así se fortalece, contrayendo y soltando, trabajando como cualquier músculo. Sí, que entonces es otra forma de ayudar un poco a nuestra calidad de vida. Anto, aparecieron todos tus alumnos. Ponele cinco ya todos más porque aparecieron ¿Verdad? todos aquí. Tengo que anotar, tengo que anotar. Profesor genial, dice Mari Zucales. También aparecieron todos tus alumnos. ¿Cómo hago para consultar con la licen? Dice por acá. Y bueno, nosotros estamos en Ciudad del Este, en el área 1. Toda la información de contacto pueden encontrar acá en el perfil del local, que es donde yo, con el que yo estoy conectada. Ustedes pueden entrar y van a encontrar ahí el número, tienen el link directo al WhatsApp para entrar, para poder escribirnos y poder agendar. Como les digo, estamos en Ciudad del Este y pueden encontrar ahí, estamos en el número 0982-177-969, es el número del local. Que está todita la información que necesitan, está acá en el perfil que pueden buscar y para que está el número, está el link del WhatsApp para agendar turnito. Ando, en serio, qué genia que sos. Yo demasiado te quiero agradecer Gracias. los minutos. No sé si estás ahí entre paciente, paciente, pues ya escuché que terminás a las 8, entonces calculo que nos dejaste un tiempito a nosotros. Y nada, Sí, me nos parece vemos. recontra importante, Ando, me parece súper importante porque, en serio, de esa manera tan genial que vos encontraste, estás ayudando a mucha gente, en serio, y Sí. ahí te das cuenta por los mensajes. Muchas gracias, sí, y es nada más eso lo que yo quiero, realmente poder llegar a la gente y poder ayudarle en sus problemitas que tienen, ¿verdad? Bueno, Anto, ¿cómo te seguimos? Dale a la gente todas tus redes en Instagram, en TikTok, en Twitter, Facebook, Orkut, Voy lo a que quieras. ¿Dónde estamos? comentar, voy a comentar, voy a decir y voy a ir Sí. comentando también. Mis TikTok me van a encontrar así, como acá le voy a mandar en el mensajito. Ah, bien ahí, bien ahí. Eso Ahí, fue lo que yo Dios, ya no sé más. okay, Ah, perdón, perdón, felicitar. escribí mal, fue mi culpa, porque es con Pero es N. N. N, Newbula. sí, ahí, mi TikTok me van a encontrar así, Nubula Fisio, está en mi TikTok, Ajá. Terapia PI, es el Instagram del local, y en el Facebook nos van a encontrar como Terapia CDE, sí, Terapia CDE. Y si me quieren seguir en Twitter, también me encuentro, porque ahí también suelo subir los videos para los que no tienen TikTok. Sí, gracias, Anto. Viste Sí. que el TikTok es más de los pibes. Mi hijo tiene TikTok. Yo ya no me veo más. Encima, pobre, no me queda. Mamá, no hagas eso. Entonces, no, yo TikTok no, no, no entro. Entonces, Sí, no, yo también creí que era un poco ya fuera del rango etario de TikTok, pero lo logré. Y ese último que es el Posture Fairy es mi nombre, cómo me encuentran en Twitter para buscarme los que quieran seguirme también. Anto, creo que de todo lo que dijimos, aparte de hacer estiramiento, responder las preguntas, yo me quedo con que son la inspiración para muchas generaciones jóvenes. Me parece que es lo más lindo, Anto, ¿verdad? Que te vean y que Gracias. digan, pucha, yo quiero ser así, yo creo que es hermoso. Y es un mensaje muy lindo que te dejaron los chicos que hoy nos vieron. Realmente les agradezco un montón por jamás pensé que me iban a estar diciendo así cosas tan lindas. Todo el mundo me está mandando mensajes de apoyo y mensajes súper lindos y me hacen sentir súper bien y me dan ganas de seguir así subiendo videos todo el día también, si es así. Bueno, entonces seguimos esperando tus videos, Anto. Yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, a tus pacientes por la paciencia, claramente. Y bueno, y avísanos cuando vengas por Asunción, así ya hacemos la lista de pacientitos de Asunción también. Sí, claro, sí me están viendo mis pacientes, así que discúlpenme porque tuve que reagendar a algunos pacientes hoy, así que Uy, les pido disculpas yo. si me están viendo. Pero nada, muchísimas gracias por el espacio, por el apoyo y es un gusto poder dar a conocer lo que hago y lo que hacemos los fisioterapeutas en realidad, ¿verdad? Porque no soy solo yo. Gracias, Anto, por tu tiempo. Que tengas un día hermoso, que cierres muy bien el día. Te esperamos Gracias, pronto. igualmente, igualmente. Chao, chao. Gracias, Anto, y gracias a todos ustedes que nos siguieron acá en el Instagram de Canal 13. Sí, les mando un beso gigante. Podés repetir tus páginas. Busquen ahí entre los comentarios de Anto.
en sus comentarios, que está su página del Instagram, del Twitter, del Facebook y de todo, y también de la clínica donde ella atiende. Bueno, gracias, fue un inmenso placer poder acompañarles en esta tardecita. Espero que se repita. Si por ahí tienen algunas recomendaciones, como no, también pueden enviar acá a las redes de Canal 13. Les mando un beso gigante, que tengan una noche espectacular y yo les espero mañana tempranito. Será un gran día, ¿sí? Beso enorme. Chao, Rocco, Rocco le tengo ahí encerrado, si no iba a poder hacer la nota con Rocco acá a mi lado, si está loquísimo. Un beso, Gaby, un beso a todos. Gracias.